En el reportaje de hoy vamos a recordar la fiesta de la Virgen del Mar celebrada el pasado 9 de junio, lunes de Pentecostés. Recorreremos brevemente la historia de esta pequeña talla, conoceremos los gestos y tradiciones del día de la festividad de la patrona de Santander, así como algunos de sus protagonistas, como por ejemplo la presencia este año de la Casa de Cantabria de Valladolid. También recordaremos las necesidades de los santanderinos que el obispo de la diócesis ha presentado ante la Virgen en cuestión de familia y vida, jóvenes y trabajo, la dimensión social de la caridad y las vocaciones sacerdotales. Pero finalizaremos conociendo los secretos culinarios de Vicente, el cocinero de toda la vida, que dio de comer en este día grande a 2.000 personas. La fiesta de la Virgen del Mar se celebra siempre el lunes de Pentecostés, es decir, 51 días después del domingo de Resurrección. Por ello, la jornada en el calendario varía anualmente en función de la finalización de cada Semana Santa. La Virgen del Mar fue proclamada en 1979 patrona de Santander. Es una talla gótica que data de finales del siglo XIII. Cuenta la tradición que apareció flotando en el mar, posiblemente como resto de un naufragio. En el año 1590, los piratas robaron la imagen, pero su barco naufragó frente a Castro Urdiales. Una vez recuperada la imagen, fue devuelta en procesión a Santander. A lo largo de la historia, en múltiples ocasiones, se ha recurrido a esta Virgen para que intercediera ante la situación que asolaba la ciudad. Así, en diciembre de 1596, Santander padeció una epidemia de peste muy grave que trajeron los holandeses desde Flandes. Para evitar el contagio, el ayuntamiento puso todos sus medios al alcance, médicos, cirujanos, cierra las puertas de la muralla, manda regar calles con vinagre. Pero es a finales de mayo de 1597, gracias a la intercesión de la Virgen, que la epidemia desaparece. Es por eso que el Cabildo renueva todos los años su voto a la Virgen, y el pueblo entero porta a nuestra patrona desde la iglesia de San Román de la Llanilla hasta la ermita. La comitiva contó con la presencia del obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, sacerdotes, las autoridades locales y regionales, niños que han hecho este año la primera comunión, así como miembros de la Hermandad de la Virgen del Mar y numerosos fieles. La salida, mira, es la más bonita de toda la procesión, porque, no sé, estos nervios hay que templarlos un poco, porque es la verdad. Vamos a ir mucha gente acompañando a nuestra madre, la Virgen del Mar. Mucha gente en la procesión. Y bueno, allá arriba pues está todo bellísimo, muy bien preparado, un sol espléndido. ¿Qué quieres que te diga? Que va a ser una ceremonia linda, que don Vicente... Yo sé que en esta ceremonia, en esta visita a San Román y a la Virgen del Mar, él se expresa como siempre, tan lindamente, de nuestra madre, la Virgen. Ha sido una semana intensa también de actividades. Ha sido una semana muy intensa porque, quieras que no, de la hermandad cada año nos caen, ¿no? Y ya es el 35 aniversario del nombramiento de la Virgen del Mar como patrona de la ciudad. Y 9 años que se coronó canónicamente nuestra imagen. El año que viene será ya el primer 10º aniversario. Bueno, pues, ¿cómo decirte? No cabe duda de que lleva mucho trabajo. Pero ahí es donde está la valía y ahí está donde el grupo de trabajo hacemos todo lo que podemos, ponemos la carne en el asador, porque dar realza a nuestra madre es lo importante. Este año, como invitados especiales, contamos con la presencia de la Casa de Cantabria en Valladolid, que se acercaron en el día de hoy a Santander. Pues para nosotros es una alegría y muy contento, porque es que además estábamos muchos años en querer venir, para venir, pero nunca se nos ha logrado. Es más, teníamos uno de nuestros socios, era cofrade y demás, e insistía en que viniéramos, pero nunca se nos arreglaba. Y entonces, este año por fin, hemos podido venir y asistir a esta procesión de la Virgen del Mar, la patrona de Santander, evidentemente. La defensa de la familia y de la vida, la situación de los jóvenes, la dimensión social de la caridad y las vocaciones fueron los puntos fundamentales de la exhortación del obispo Vicente ante los miles de fieles que se congregaban en la campa. Y quiero presentarte los afanes de todos nosotros, la familia, los jóvenes,
la dimensión social de la caridad y las vocaciones. La familia, que es la primera iglesia, la iglesia doméstica, santuario de la vida. ¿Cómo tenemos que acoger la vida desde el principio hasta su ocaso? Para los jóvenes que tienen ideales nobles, pero a veces tienen que emigrar de nuestra tierra porque no encuentran aquí trabajo para desarrollar sus capacidades y toda su preparación que han realizado con gran esmero. Una fe en estos momentos que nos tiene que llevar a mirar la realidad social y económica en aprietos y apuros con los ojos de Dios, que es nuestro Padre, con la mirada de la Virgen, que es nuestra Madre, que construyamos entre todos una sociedad donde el hombre y la persona ocupan el centro y no el dinero y los mercados. Ante esta situación, Madre, nos comprometemos por luchar contra las causas estructurales de las diversas pobrezas y por las vocaciones sacerdotales. Ahí está nuestro seminario de Monte Corbán, esperando que muchos jóvenes de Cantabria puedan venir a llenar sus claustros y sus aulas para que sean los sacerdotes del mañana. Tras la Eucaristía, los asistentes pudieron disfrutar de un fantástico día acompañado con cantos, bailes, juegos y por unas patatas campurrianas para unas 2.000 personas, uno de los platos que todos los años ofrece el Ayuntamiento de Santander a los peregrinos. Pues soy cocinero de toda la vida, desde que era pequeño soy cocinero, desde pinche, de toda la vida, sí. No muy bueno, pero cocinero, sí. He ejercido en algunos restaurantes y en algunos colegios y sobre todo navegando. Estamos haciendo unas patatas campurrianas. Digo campurrianas porque yo en su día hice unas cuantas veces patatas en campo. Y entonces, como las hacía en campo, les puse patatas campurrianas. Y esta se trata de lo siguiente, se trata de costilla de cerdo ibérico, adobada y sazonada, y pimientos, patata, guisante, chorizo, zanahoria y mucha cebolla, muchísima cebolla y mucho puerro. Y son unas patatas francamente muy ricas, que yo les llamo patatas campurrianas. Y esperemos que alcancen y que no haya excesos de gente que viene y se lleva tres, vuelve y pone en otra fila. Sin duda alguna, es un día para el encuentro con la Virgen, los amigos y familiares. Un día para compartir al que año tras año repiten los peregrinos. Pues hombre, yo de la Virgen del Mar, desde el año 55, que era chiquillo, siempre he venido y he vivido esta fiesta como lo más íntimo de la vida. No sé, una romería popular y bueno, pues estamos aquí todos encantados. Un día estupendo, precioso, animar un poco el ambiente. Efectivamente, ensalzar un poco las tradiciones de Cantabria, que aquí en Santander está un poco perdiduco, digamos que para fiestas así, pues hay que venir a la Virgen del Mar. Pues llevo muchos años, como 6 años, vengo trayendo el remo y soy de la hermandad de la Virgen del Mar. Y la novia, que aquí me la eché yo, aquí. Aquí, aquí.